Disculpa, ¿la manzana jesuítica? Ah, es esta. Gracias. En los museos de la Universidad Nacional de Córdoba vemos que hay como dos líneas o dos conjuntos diferentes de museos. Uno, los museos que se han originado cuando la universidad empezó a interesarse y a practicar la investigación científica en el siglo XIX, en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, en disciplinas como las ciencias naturales, geología, mineralogía, botánica, paleontología, antropología, las ciencias médicas, como la patología, la anatomía normal. Bueno, todas esas disciplinas científicas produjeron un conjunto de piezas y de conocimiento que hoy está reflejado en ese grupo de museos, que son los museos científicos, que son los más antiguos. Luego, ya a partir de los años 90, 1990, 2000, la Universidad Nacional de Córdoba y otras universidades comienzan a fundar, a crear otro tipo de museos, que son más bien museos de corte histórico, que, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, es el Museo de la Reforma, que conmemora, festeja el evento histórico importantísimo que fue la Reforma Universitaria, o el Museo Histórico de la Universidad, que a raíz de la recuperación de la librería jesuítica, recuerda la historia jesuita y toda la otra historia que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, o el Museo del Observatorio, o bueno, distintos museos que hacen un raconto histórico de la universidad, ya sea en su conjunto o en determinados campos practicados en la universidad. El Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba está íntimamente relacionado a la historia cultural de la ciudad. El museo está ubicado en el corazón de la manzana jesuítica, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. Antiguamente, en este edificio funcionó el Colegio Máximo, fundado por la Orden Jesuita en 1613. Durante 168 años, los jesuitas estuvieron a cargo de la universidad, hasta que en 1767 fueron expulsados por la corona española. Desde entonces hasta la actualidad, la universidad atravesó diversas etapas. Primero bajo la dirección de los franciscanos, luego como Universidad de San Carlos, una breve etapa provincial y finalmente fue nacionalizada en 1856. En este espacio, en la librería jesuítica, que además es una de las colecciones de biblioteca mayor, podemos encontrar todos los libros que fueron traídos por la orden de los jesuitas durante fines del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Son todos libros impresos, ningún libro fue manuscrito. Eso es un detalle que es importante porque, bueno, derriba un poco el mito que el común de la gente tiene de que son libros manuscritos, producidos en conventos, por jesuitas, por curas, por hermanos. Hay pequeñas joyitas dentro de esta colección, como por ejemplo la Biblia políglota, una Biblia que es única en todo el mundo, solamente hay 10 ejemplares. Es una Biblia que fue impresa en París, en Francia, en 1645 y que se encuentra impresa en 7 lenguas como el samaritano, el árabe, el chaldaico, el siráico. Cada una de estas lenguas extrañas tiene a su vez su propia traducción al latín, lo cual implica que si no se podía leer el original, directamente se leía la traducción. Además de esta pequeña joyita, también la librería cuenta con libros de Francisco Suárez, un gran filósofo, uno de la cabeza de la Escolástica, una escuela de filosofía muy importante, sobre todo para pensar las ideas filosóficas que influyeron en las revoluciones latinoamericanas, como la nuestra, la argentina de 1810. Nosotros debemos pensar que grandes revolucionarios como Juan José Paso, Alberti, que bueno, fueron justamente educados con este tipo de ideas, fueron quienes después en definitiva condujeron a las grandes revoluciones libertadoras. ¿Qué fue la Escolástica? Bueno, fue una escuela de filosofía que estableció una serie de principios muy interesantes. Por un lado, Suárez decía que el poder era de Dios,
pero que el poder de Dios de ninguna manera descendía sobre la figura de un rey o sobre la figura de una reina. El rey definitivamente no debe haber estado muy contento con la circulación de este tipo de ideas en este ámbito, en el ámbito del virreinato, que justamente cuestionaban su autoridad divina, ¿no? En este momento nosotros nos ubicamos en el Salón de Grados, uno de los lugares más importantes o con mayor relevancia para nuestra universidad en cuanto a su valor simbólico. ¿Por qué? Bueno, porque este es el lugar de los doctores, es el lugar donde quienes estudiaban junto a los jesuitas obtenían su doctorado. El cambio brusco que se produjo en la universidad fue, sin lugar a dudas, en 1918, con la eclosión de la reforma universitaria, ¿no? En ese sentido, este lugar también es un lugar muy importante simbólicamente, justamente por este otro suceso histórico. Es un suceso que nos marcó como universidad, marcó la educación argentina, marcó la educación latinoamericana. Lo que hicieron los reformistas del 18 fue justamente irrumpir en este espacio, porque es el espacio de los doctores. Ellos estaban luchando contra esa universidad decimonónica, clerical. Querían un conocimiento verdaderamente científico, dejar de lado la escolástica, Santo Tomás, San Agustín, y bueno, realmente abrir la universidad y que la universidad asuma una labor extensionista. ¿Qué implica esto? Bueno, que la universidad se enfrente con las necesidades reales de la sociedad y que la educación universitaria, en última instancia, no sea una educación de élite, sino una educación abierta a todos, ¿no? Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Los valores, o tal vez una de las características que es muchas veces admirada por todo el mundo, es que, bueno, nosotros aquí en Argentina tenemos una educación pública, gratuita. Eso, bueno, es uno también de los principales legados de estos reformistas del 18, que, bueno, justamente irrumpieron en este salón. Los estudiantes no estaban irrumpiendo en cualquier lugar, estaban irrumpiendo en el corazón, en definitiva, de esa universidad de élite clerical de comienzos del siglo XX, ¿no? Me encantó lo de la reforma universitaria. El observatorio se funda en 1871 con el nombre de Observatorio Nacional Argentino. Su fundador fue Domingo Faustino Sarmiento, quien trajo investigadores de Estados Unidos para comenzar a estudiar el cielo del hemisferio sur. El Observatorio Astronómico de Córdoba es la primera institución científica que se creó en el país. Su edificio original fue demolido en 1920 y en su lugar se construyó uno nuevo, que permanece en la actualidad y le da nombre al barrio que lo rodea. Por su importancia histórica y edilicia, fue declarado Monumento Histórico Nacional. Hull, como necesitaba hacer algo, dijo, bueno, miremos el cielo totalmente a ojo desnudo
y veamos cómo son las imágenes en el cielo, cómo son las estrellas en el hemisferio sur. Y nace así la Uranometría Argentina, sin instrumentos. Todavía el edificio no estaba, pero la ansiedad del científico hizo producir algún producto astronómico. Entonces nace así la Uranometría Argentina, que es un libro que tiene dibujado todo lo que vemos en el cielo, o lo que se veía con el ojo en el cielo. Están las constelaciones, las constelaciones son dibujos que uno ve, la imaginación del astrónomo, de decir, bueno, estas estrellitas tienen forma de cinturón, de Orión. Eso está todo dibujado, que ya les podemos mostrar si ustedes quieren. Está en el cielo, proyectado la esfera celeste. En el momento en que se crea el Observatorio Astronómico, no había hora oficial argentina. Entonces la hora la daban el ferrocarril. Estimaba la hora, llegó un momento en que hasta, por ejemplo, en la ciudad de Rosario había 3 horas diferentes. Entonces Gull se da cuenta del caos que había, y además para la astronomía necesitaba la hora y necesitaba saber las inclemencias del tiempo. Entonces él transmitía con los relojes que había en el observatorio, se transmitía con telégrafo, que en ese momento también comenzó a extenderse por todo el país, transmitía a las 11 horas de los jueves una señal indicando la hora exacta. Entonces durante muchísimos años el Observatorio Astronómico fue el encargado de dar la hora oficial argentina. 14 horas, 42 minutos, 50 segundos. Vamos a subir a la cúpula del telescopio astrográfico y quiero mostrarles un poco cómo era la observación hace 140 años atrás. Lo que primero se hace es abrir esa franja de la cúpula. La cúpula gira y se posiciona en la zona que queríamos realizar las observaciones. La observación en aquella época era muy romántica, porque el astrónomo estaba con la cúpula abierta observando. Hoy en día nosotros estamos en una oficina, calefaccionados, movemos el telescopio por la computadora y prácticamente no necesitamos ir a la cúpula a observar. De la manera que les estaba explicando de cómo se hacían las observaciones en aquella época, el Observatorio de Córdoba participó de el proyecto CARDUCIEL, que era un proyecto a nivel mundial donde se pretendía establecer posiciones y brillos de las estrellas en todo el cielo. Y el Observatorio de Córdoba, en todo ese cielo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, participaba en una franja. Entonces, en esa franja era exclusivamente para el observatorio. Y entonces se posicionaba el telescopio en posiciones preestablecidas y se observaba y se sacaban resultados, como podemos ver aquí, zonas del cielo con distintas estrellas, con distintos tamaños que indican el distinto brillo que tenían las estrellas. Este telescopio es un telescopio que tiene 2 lentes, una allá arriba y una aquí, el ocular, y se usa para observación directa, digamos. Es con este telescopio que nosotros atendemos al público en general. Estamos en estos momentos, el museo y el observatorio, redistribuyendo un poco la atención del público en general, y después ellos vienen a la cúpula y observan los objetos que se pueden de interés en ese momento. En general, si está la luna se observa la luna, y de acuerdo a las distintas épocas del año se puede observar Saturno, se puede observar Júpiter. Y nos interesa desde el punto de vista del museo
incorporar en esa atención a los colegios una mínima visita de algunos instrumentos puntuales. Y los viernes hay una atención al público en general, donde se hace una visita guiada por la casa de extensión, donde tenemos exposiciones en estos momentos, se planean distintas exposiciones a lo largo del año, una visita guiada por el museo y realizar observaciones con este telescopio. ¿Sali? ¿El telescopio grande? Sí. Como escribíamos que era el Marte era rojo, pero como un sol. Era como un sol, pero bien chiquito y tenía rayos ultra láser. Y el planeta Marte era como nunca me lo imaginé. Es como un estrella. Lo vimos de noche y estuvo re bueno. Tenemos el honor, a mí es como que me emociona pensar que el tercer director del observatorio, el doctor Charles Perrin, en 25 de mayo de 1910, cuando el país celebraba sus 100 años de vida, él observaba el cometa Halley y tenemos la fotografía que corresponde a esa noche de observación. Hola. Hola. ¿Necesitas que te explique qué es esto? Dale. Esta es una placa, el negativo de una de las placas fotográficas tomadas por Charles Dillon Perrin. Es un astrónomo que observó el cometa Halley durante mayo de 1910. Y estas son las fotografías. Y este es el log de observaciones de mayo de 1910. Más o menos, ¿cuándo va a volver a pasar? Como es un cometa que tiene un periodo de 76 años aproximadamente, sí. Lo vamos a volver a ver más o menos dentro del año 2062. Esta es una película sobre arqueología, sobre cómo la ciencia arqueológica puede llegar a desentrañar una antigua cultura. El doctor González dirigió los primeros trabajos en 1957 y 1958, patrocinados por la Universidad Nacional del Litoral, los cuales continuó en 1964 la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cuál es el vínculo entre la arqueología y la antropología? ¿Cómo trabajan estas ciencias en la actualidad? ¿Cómo se realizan las excavaciones y para qué sirven las piezas halladas? Estos interrogantes encuentran su respuesta en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, ¿qué tal? ¿Qué se puede visitar en el museo? Varias cosas. Es un museo de antropología, sí. Que tiene una muestra dividida en esta ala del museo en planta baja y planta alta y que habla de los aborígenes argentinos. En planta baja, digamos, tenés las muestras más antropológicas de culturas que ya no están. Y en la planta alta hay una muestra que más habla de culturas actuales. En el Museo de Antropología de la UNC podemos acercarnos a las sociedades aborígenes de Argentina, a diversas culturas y a diferentes modos de relación entre el hombre y la naturaleza. El museo tiene ya una historia de más de 70 años. Sus orígenes se remontan a 1942, cuando se funda el Instituto de Arqueología, Lingüística y Folclore, para reunir, conservar e investigar las colecciones arqueológicas adquiridas por la universidad. El instituto fue transformándose hasta constituirse actualmente en un espacio con muestras permanentes en 9 salas.
El museo muestra objetos y reproducciones del contexto prehistórico, de sociedades de la Argentina y de países limítrofes. Salas dedicadas a nuestros ancestros para tratar de entender qué es la evolución humana y la historia de las poblaciones actuales. Además, se grafica cómo trabajan los arqueólogos y se cuenta la realidad del patrimonio con la intención de darlo a conocer y aprender a cuidarlo. Una de las salas más interesantes del museo es la Sala de Arqueología Serrana. Allí podemos conocer cómo vivían las poblaciones de Córdoba y San Luis 8.000 años atrás. Básicamente, entonces, lo que podemos encontrar es el prototipo de los modos de vida de grupos nómades y sedentarios en sierras centrales. Los grupos nómades habitaban en cuevas, refugios, como cuevas o aleros hechos por la naturaleza, erosionadas naturalmente, y aprovechados como refugio por estos grupos, que básicamente su economía se basaba en la caza y la recolección. Cazaban animales, recolectaban frutos y plantas para alimentarse y dentro de las cuevas con ese alimento podían realizar distintas actividades, como por ejemplo la molienda de granos o el trabajo del cuero para fabricar sus abrigos. Cuando se les terminaba el alimento es que tenían que trasladarse, por eso se los denomina grupos nómades, en busca de más alimento y otras cuevas o aleros como refugio. En la casa pozo, en cambio, podemos ver que ya el paisaje cambia, es en los valles de las sierras centrales, ya bajan de las montañas hacia estos lugares donde la tierra es mucho más fértil, justamente para la agricultura, que es lo que cambia el modo de vida de estos grupos, de trasladarse a asentarse en un solo lugar a partir de este recurso tan importante que es la agricultura. Y se empiezan a asentar en forma de aldeas y a construir su propia vivienda. Estas viviendas se denominan casas pozos. Esta casa pozo justamente es un pozo literalmente hecho en la tierra para poder entrar a vivir. Se lo denomina a estos grupos por eso también agroalfareros o grupos sedentarios. Agroalfareros justamente porque vivían de la agricultura y la alfarería va a surgir a partir de la necesidad de cocinar esos alimentos y de poder almacenar esos granos. La arqueología es una rama de la antropología y fue pasando por distintas etapas. En el siglo XIX la arqueología básicamente constaba en rescatar piezas, buscarlas, se contrataba gente para que busquen estas piezas con picos y palas, una tarea que era bastante destructiva, porque lo que se encontraba con esa herramienta generalmente se rompía una vez que se encontraba, y la idea de la arqueología del siglo XIX era el coleccionismo, coleccionar las piezas por la cuestión estética simplemente. Ha ido cambiando, se ha ido modificando, y en la actualidad la arqueología se trabaja, o los arqueólogos trabajan, como se puede ver en esta excavación actual. Las herramientas cambiaron, son mucho más pequeñas. En vez de una pala se utiliza un cucharín para cavar, en vez del pico esta herramienta, la rascleta, para mover la tierra o picar y romper los terrones más duros, y el pincel el arqueólogo lo utiliza como para poder limpiar, para destapar distintos elementos, distintos objetos, asegurándose con estas herramientas pequeñas de no mover, de no romper nada. La idea es no descontextualizar estos objetos y estudiar y contar la historia de estos objetos en su contexto original. ¿Qué pasa si yo levantara uno de estos objetos? Si yo voy caminando por el campo y me encuentro un pedacito de mortero, una vasija, y se la llevo al arqueólogo, no le va a servir de mucho porque la idea es que el arqueólogo trabaje con ese objeto en su contexto particular. El museo cuenta también con una reserva patrimonial donde se conservan 60.000 piezas que pertenecen a distintos lugares de Argentina. Y allí se lleva adelante un proyecto de digitalización con el fin de armar un catálogo abierto a todos los que quieran conocer e investigar nuestro patrimonio. Los museos forman parte de nuestra identidad y de nuestra memoria. El camino en el que estamos avanzando es darle cada vez más participación a las comunidades y no ser solo la universidad quien construya ese discurso.